la necesidad de la roca. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Ahora, amados, vean claramente que Dios quiere llevarnos a un fundamento. Si alguna vez vamos a hacer algún progreso en la vida divina, tendremos que tener un fundamento real. Y no hay fundamento, solo el fundamento de la fe para nosotros. Todos nuestros movimientos y todo lo que alguna vez nos llegue, que sea de alguna importancia, será porque tenemos una roca. Y si estás en la roca, ningún poder puede moverte. Hoy necesitamos pararnos firmemente sobre la roca. En cualquier línea del principio de su fe, debe tener algo establecido en usted para producir eso. Y no hay establecimiento fuera de la palabra de Dios para ti, todo lo demás es arena. Todo lo demás se dividirá. Si construyes sobre cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, sobre imaginaciones, sentimentalismo, cualquier sentimiento, cualquier gozo especial, no significará nada sin un fundamento en la palabra de Dios. No debemos medirnos por nosotros mismos. Si lo hacemos, siempre seremos pequeños. Mídete por la palabra de Dios, la gran medida que Dios te trae. No tengas miedo. Quiere hacernos fuertes, poderosos, leales, resueltos, descansando en la autoridad de Dios. Es en esta línea que solo puedo hablar. ¿Y no nos equiparemos como hombres? Hemos visto al Rey, hemos sido vivificados de la muerte. Dios ha obrado milagros especiales en nosotros. Estamos hechos con un gran diseño y propósito. Moderemos nuestra vida sobre la roca, sobre el plan que Él tiene para nosotros. Debemos tener algo mejor que arena. Y todo es arena menos la palabra. No quedará nada. Se nos dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero se nos dice que la palabra de Dios será para siempre. Y ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios va a fallar. Y si hay algo que me está satisfaciendo hoy más que otro, es: tu palabra permanece en los cielos. Salmo 119:89.